Esta semana en NotiVida. Buenas noticias, se fomentará la lectura de la Biblia en este año escolar que inicia. El obispo de La Vega entiende que la mano dura crea más delincuencia. Sabremos además qué es Voluntas Day y cómo se ha mantenido por 50 años en el país. Bienvenidos al informativo de nuestra Iglesia Católica. Somos Raiza Rosario y Marina Lorenzo, las encargadas el día de hoy de mantenerlos al tanto con todo lo que sucedió este fin de semana en nuestra Iglesia Católica. Así es, Raiza, yo feliz de conectar nuevamente con nuestra audiencia. Iniciamos de inmediato con las informaciones. El Ministerio de Educación presentó el Plan Nacional de Fomento del Libro y la Lectura con el programa Dominicana Lee, dirigido a fomentar la lectura y el libro. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, afirmó que como parte de esta iniciativa para el año escolar que recién inició el pasado lunes 20 de septiembre, se pretende distribuir miles de Biblias en las escuelas de la República Dominicana. Al respecto, afirmó el ministro de Educación, vamos a distribuir miles de Biblias porque queremos la lectura en su sentido más amplio, porque queremos la lectura como un ejercicio de libertad, como un ejercicio de amor, como un ejercicio de seguridad en sí mismo, que nadie nos diga que tal o cual libro no debe ser leído. Sostuvo durante el anuncio de esta iniciativa denominada Dominicana Lee, que abre la época más productiva y más creativa en la revalorización del libro y el fomento de la lectura en el país para formar nuevas generaciones de ávidos lectores y ciudadanos críticos, amantes de la información, el conocimiento que construye generaciones de hombres y mujeres libres, los cuales, según sostienen, serán transformadores y tolerantes. En otras informaciones, designan a un nuevo director de la Pastoral Juvenil Santo Domingo Este. Hablamos del padre Teuri Mateo, quien es el nuevo párroco de la parroquia San Marcos y San Lorenzo de la zona pastoral Los Mina, de la Vicaría Santo Domingo Este. También designado por Monseñor Benito Ángeles como nuevo director de Pastoral Juvenil del mismo territorio. La comunidad parroquial le recibió con gran alegría y júbilo, acompañado por otros sacerdotes de la Arquidiócesis de Santo Domingo, así como de feligreses de la antigua parroquia Santa Margarita María de Alacoque, en Los Guaricanos. Y continuando con buenas noticias, Multimedios Vida, que integra Televida Canal 41, Vida 105.3 FM, Radio ABC en los 540 y Diario Católico, realizará una peregrinación mariana en el año jubilar altagraciano, con motivo a los 100 años de coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia. Esta actividad tendrá lugar el próximo sábado 2 de octubre del 2021, saliendo desde Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a las 6 de la mañana. La Eucaristía será presidida por Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América, con la acogida de Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de la Altagracia, quien impartirá la conferencia magistral Virgen de la Altagracia, Reina y Soberana del Pueblo Dominicano. Los interesados en participar de esta interesante peregrinación pueden adquirir sus boletas y kits en las comunidades, pastorales y movimientos de nuestra iglesia. También tenemos unos puntos habilitados, entre ellos nuestro canal Televida, la librería San Pablo, la parroquia San Antonio de Pado en Gascue, Vida 105.3 FM, Radio ABC 540M y librería Paulino. Para más información puede comunicarse a los teléfonos 809-685-4100 y al 809-519-0787 o escribirnos a nuestro correo electrónico info@televida.org.do. Y en esta emisión de NotiVida hacemos una conexión especial con nuestro hermano y compañero Giovanni Krawinkel, quien nos trae un resumen de lo sucedido en la celebración de los primeros bautizos en América. Adelante, Giovanni. Gracias, Marina. Gracias, Raiza. Ha sido una gran celebración esta misa de los 525 años de los primeros bautismos de América. Por lo tanto, ha sido una fiesta para toda América, no tan solo para la diócesis de La Vega y esta iglesia particular, sino también para toda América y, cómo no, República Dominicana. Aquí se dio la primera misa en La Isabela y aquí en La Vega Vieja se dieron los primeros bautismos. No solo los primeros bautismos, sino que el indio Guaticaba, que es bautizado con el nombre de Juan Mateo, y toda su familia, al bautizarse y aceptar la nueva fe, la nueva religión,
fueron martirizados por los demás indígenas, cantando al final la canción Naboria Daca, al Dios de la Vida. Por eso hemos vivido este momento especial aquí, desde el mismo lugar donde sucedieron estos bautismos, y es una fiesta, como decía, para toda América Latina. Hemos querido aquí en NotiVida llevar a ustedes las incidencias de todo lo que pasó durante la celebración de esta misa en los 525 años de los primeros bautismos. Soy Giovanni Krawinkel para NotiVida. Y ha llegado el momento de conocer la opinión de los Multimedios Vida, que viene de la mano del reverendo padre Kennedy Rodríguez en el editorial de Vida. Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Estoy aquí en esta ruina de lo que es la Vega Vieja, y aquí hubo un acontecimiento muy importante. Se realizaron los primeros bautismos de América. Eso fue el 21 de septiembre del 1496. Y hoy, 21 de septiembre del 2001, 525 años de haber ocurrido esos sacramentos, es el sacramento del bautismo. Y hay un fraile que es muy importante en la historia, incluso que ha escrito. Estoy hablando de Fray Ramón Pané, que era de la Orden de San Jerónimo, un ermitaño. Él describió ese acontecimiento, ese sacramento, con la siguiente palabra: el primero que recibió el agua del santo bautismo fue un indio llamado Guaticaba, que después tuvo el nombre de Juan Mateo, el cual se bautizó el día del evangelista San Mateo, en el año 496. Y después toda su casa, o sea, toda su familia, en la que hubo muchos cristianos. Este fue el primer cristiano que padeció muerte cruel. Y tengo cierto que tuvo muerte de mártir, decía Fray Ramón Pané. Porque he sabido por algunos que estuvieron presentes a su muerte, que decía: Dios Naboría Daca, Dios Naboría Daca, que quiere decir: yo soy siervo de Dios. Y entonces así lo atestigua en su documento, en sus escritos, Fray Ramón Pané. Un acontecimiento que es muy importante, porque aquí en este país, en nuestra isla de Santo Domingo, sucede ese acontecimiento. Después vendrán muchos bautismos, después vendrá mucha evangelización, pero todo comienza por aquí, por la cuna de la evangelización, Santo Domingo. Y más adelante entonces se van los misioneros a diferentes países. Y agradecemos a cada uno de esos misioneros, los misioneros dominicos, los misioneros franciscanos, los misioneros mercedarios, los misioneros también de la Compañía de Jesús, que fueron abarcando y evangelizando en toda América Latina, América del Norte y en todos nuestros sectores. Agradecemos al Señor por este sacramento y por este día. El bautismo regenera, el bautismo purifica, el bautismo santifica. Por eso hago un llamado a todos aquellos que no están bautizados a hacer todo lo posible para recibir el agua del bautismo. El mismo Jesús dice: el que no nace de nuevo por el agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos estamos llamados a entrar en su reino. Por eso el primer bautismo, o el bautismo, es fundamental para todos nosotros, que podamos estar todos bautizados para crecer y ser hijos de Dios y crecer en santidad. Bendición, y sigan disfrutando del contenido de NotiVida en esta edición especial desde la ruina de la Vega Vieja aquí en República Dominicana. Bendiciones. Y con esto nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, noticias en el Vaticano y la Iglesia en el mundo. Les invitamos a que continúen en sintonía. Esto es NotiVida. Qué bueno que mantienen la sintonía con nosotros. Ya de vuelta, es momento de conocer qué pasa en la Iglesia en el mundo. Adelante.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, retiró de la propuesta de reforma constitucional elaborada por su gobierno la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico y el matrimonio igualitario. Concretamente afirmó: "He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Lo mismo con el matrimonio, manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer. O con la eutanasia", precisó el mandatario salvadoreño en sus redes sociales. Y en el segmento desde el Vaticano nos llega la noticia de que el Papa Francisco dialogó con periodistas en el vuelo de Bratislava a Roma, al final de su viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. Durante la entrevista, el pontífice abordó el tema de la comunión a los políticos que aprueban leyes sobre el aborto. "El aborto es un homicidio. La Iglesia no cambia su posición", expresó el Santo Padre. Además, se refirió al cuidado que deben tener los obispos al manejar este tema, de modo que lo hagan desde su rol de pastores, no tomando partido político. Asimismo, el Papa agregó: "Quien aborta, mata", sin medias palabras. "Tomen cualquier libro de embriología para estudiantes de medicina. La tercera semana después de la concepción, todos los órganos ya están ahí, incluso el ADN. Es una vida humana. Esta vida humana debe ser respetada. Este principio es tan claro. A los que no pueden entenderlo, les haría bien formularse la siguiente pregunta: ¿es correcto matar una vida humana para resolver un problema? ¿Es correcto contratar a un sicario para matar una vida humana? Científicamente, es una vida humana. ¿Es correcto sacarlo para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura, tan firme en cuanto a este tema, porque si acepta esto, es como si aceptara el homicidio diario". Marina, y muy contundentes las declaraciones del Santo Padre. Tolerancia cero con el aborto. Y cambiando de tema, nos trasladamos desde el Vaticano a nuestras diócesis del interior. Hacemos una conexión interior con Patricia Palacio. Bendiciones, gracias chicas, Raisa y Marina. Aquí estoy para una entrega más de Conexión Interior. Iniciamos en la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia Higüey, donde el Instituto Segular Voluntas Dei celebró el 50 aniversario con una Eucaristía presidida por Monseñor Jesús Castro Marte, obispo titular de dicha demarcación, y concelebrada por el presbítero Vicente Sánchez, director nacional del Instituto y subdirector de comunicaciones de la Arquidiócesis de Santo Domingo. En una entrevista exclusiva para los Multimedios Vida, Monseñor Castro dijo que en la comunidad de Miches ha florecido la familia, las vocaciones y las comunidades, gracias al trabajo del Instituto. Además, expresó que hay muchas personas trabajando en la educación, en la promoción social y en todos los campos de integración de la sociedad. Por tanto, no se puede decir que la comunidad de Miches está destruida debido a un par de personas que han descompuesto la sociedad. Asimismo, el padre Vicente Sánchez, director nacional de Voluntas Dei, indicó que el principal reto del instituto es no apartarse de su carisma, aquello que le dio origen, hacer la voluntad de Dios, ser instrumentos de Dios en medio de la gente para acercarla a Él. Los Voluntas Dei se caracterizan por tener una espiritualidad sencilla y cercana a la gente. Actualmente está presente en 6 diócesis y en 17 parroquias a nivel nacional. Cuenta con 18 sacerdotes dominicanos y 10 seminaristas, más de 100 matrimonios afiliados. Pasamos a la diócesis de Barahona, en donde realizaron el encuentro de pastoral, encabezado por su obispo titular, Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, y animado por los 5 vicarios responsables de las zonas pastorales de dicha diócesis. El tema central fue la catequesis en tiempos de COVID-19, impartido por Aldairis Pantaleón, coordinadora diocesana de catequesis, y la profesora Seuri Erasme, quien presentó los principales desafíos de la catequesis en la actualidad. Pasamos a la diócesis de San Francisco de Macorís, donde el Seminario Menor San Francisco de Asís dio apertura a su año de formación con una Eucaristía presidida por Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo titular de dicha diócesis. La actividad contó con la participación del presbítero Camilo Levi, nuevo rector del seminario, con sacerdotes, con seminaristas y sus familiares. Nos unimos en oración por estos jóvenes llamados a entregar la vida en el servicio del sacerdocio.
Y seguimos al norte, pasamos a la diócesis de La Vega, donde su obispo, Monseñor Héctor Rafael, calificó de preocupante los hechos delictivos que vienen sucediendo en algunas poblaciones del país. Monseñor Héctor Rafael Rodríguez considera que las autoridades deben empeñarse a fondo y enfrentar ese mal social que mantiene a la familia dominicana muy preocupada. Para enfrentar ese mal, el prelado entiende que no hay necesidad de aplicar manos duras, sino con otras acciones. Héctor Rafael Rodríguez también señaló que las autoridades deben de integrarse a las principales organizaciones de la sociedad civil para poder solucionar los problemas que generan las acciones delictivas. Esto ha sido todo por hoy en Conexión Interior. Nos encontramos en una próxima entrega. Ahora pasamos con las chicas, Raisa y Marina. Bendiciones. Muchas gracias, Patricia. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Ustedes mantengan la sintonía, que al regreso nuestra acostumbrada sección, el arte en la iglesia. Gracias por mantener la sintonía. Ha llegado el momento de presentar las noticias en el ámbito tecnológico con nuestro compañero Kelvin Acosta. Bienvenidos una vez más a su espacio de tecnología. Gracias por la sintonía. Hoy empezamos a hablar de Microsoft Office 2021, el cual ya tiene fecha de lanzamiento oficial. La suite de ofimática de Microsoft llegará junto a Windows 11. Así lo ha confirmado la compañía de Redmond, que asegura que Office 2021, la versión para consumidor, se lanzará también el 5 de octubre. Microsoft todavía no ha confirmado el precio de las licencias de Office 2021, pero nos cita para más adelante para saber más información. Además de la fecha de Office 2021, Microsoft ha anunciado el lanzamiento de la versión LTSC, que es aquella destinada a clientes comerciales y gobiernos. Y finalmente, hablemos de la app para la liturgia de las horas. La Conferencia Episcopal Española ofrece desde el año pasado a los fieles la primera app oficial en español para rezar la liturgia de las horas. La nueva aplicación está disponible de manera gratuita en Google Play para teléfonos o tabletas con sistemas operativos Android. Más de 10.000 fieles rezan ya con ella en su dispositivo Android y también los usuarios de iOS pueden encontrarla al descargarla en la Apple Store. Al abrir la aplicación y para propiciar las Veritas Orarum, se muestra siempre destacada la hora correspondiente al momento del día en el que nos encontramos. Aunque se podrá acceder al resto de las horas e incluso seleccionar mediante un calendario el día de año litúrgico en curso que se desee. También se permite optar entre los diversos oficios que la Iglesia contempla para una misma jornada. Señores, gracias por su sintonía. Esperamos compartir con ustedes en otra oportunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias, Kelvin, siempre de manera oportuna, trayéndonos recursos que nos ayudan a vivir de manera plena nuestra fe. Raisa, y el día de hoy en particular, lo que más me gustó fue la aplicación para la liturgia de las horas, porque nos permite justamente orar con toda la iglesia. Sí, Marina, así es. Yo particularmente uso Express y es muy bueno cuando tú puedes usar la tecnología a favor de la iglesia. Seguro, ahí escucharon otra opción, además de la que Kelvin nos compartió. Y luego de estas novedades tecnológicas, nos enteramos de cuáles son las buenas noticias en el arte en la iglesia. Adelante, Carolina. Gracias, Raisa y Marina. Les cuento que el fin de semana los hermanos del grupo DTV, Manny Rosado y Alisbert Zapata, estuvieron en Omaha, Nebraska, en el Surrender Record, una actividad de la comunidad de Siervos de Cristo Vivo dirigida a jóvenes en la que tienen un encuentro especial con Dios. ¡Qué alegría fue verlos sirviendo a Dios con tanto fervor! El fin de semana se realizó en el Jardín Botánico de Santiago el taller de Bandera Dagar, organizado por el equipo de Cápsulas de Danza, en el que se dieron cita 50 danzarinas.
mucha emoción ver estas danzarinas reunidas para aprender y compartir luego de tanto tiempo de manera virtual. Este taller marcó el inicio de la presencialidad para los ministerios de danza de Santiago. Espero poder asistir al próximo. Muchos éxitos, chicas. Nuestros hermanos de Alfareros, después de un tiempo de recogimiento, aprendizaje y crecimiento, con casi 2 años y misiones presenciales, anunciaron su tour en Estados Unidos para el mes de octubre. En sus redes nos hicieron saber que continúan la misión con fe y con mucho anhelo de transmitir la alegría del Evangelio. Enseguida comunicaron la primera parada del tour al Santuario Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, de las 10 confirmadas. Sabemos desde ya que estas presentaciones serán de bendición para todos los que se den cita. Estaremos pendientes y orando desde aquí. ¡Buen viaje! Esto es todo en el segmento de Arte en la Iglesia. Paso con ustedes, chicas. Y antes de irnos, queremos informarles que con el lema María, Mujer de Esperanza, se realizan las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, que iniciaron el pasado 15 de septiembre. Este domingo pasado se celebró una Eucaristía presidida por Monseñor Lorenzo Vargas y se dio continuidad al conjunto de actividades, que también incluyen el rezo del Rosario y de la novena a la patrona de la República Dominicana. Con estas celebraciones nos invitan a todos los fieles a unirnos en oración con la fe y el amor que le tenemos a Dios y a nuestra Santísima Madre, la Virgen de las Mercedes. Para que termine la pandemia por COVID-19, invitamos a todos a asistir a las actividades que se realizan en el templo que está ubicado en la calle Las Mercedes en la zona colonial. Pueden mantenerse al tanto de todas las actividades diarias siguiendo la cuenta en Instagram Templo Las Mercedes. Ya lo saben, y a propósito, no nos podemos ir, Raiza, sin destacar que el día de hoy en el Arte en la Iglesia, Carolina, señores, dio muestra de que ya hace un monitoreo, pero en detalle, del acontecer del arte católico, pues ve como estos artistas, esos ministerios que se movilizaron a Estados Unidos, y ella logró ese reporte, señores. Enhorabuena por este encuentro de hermanos en la fe y a ustedes gracias por la sintonía. Será hasta una próxima entrega de Noti Vida.